Gustaría presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a Gustavo Lara, director de Fundación Bancomer. Buenos días. A Lorena Guillén Aris, directora ejecutiva de Fundación Cinépolis. A Gabriela Velázquez, directora de Fomento Cultural de Fundación Bancomer. Buenos días. A Inti Cordera, jurado de la cuarta edición de Acción Corto y director ejecutivo de DOCS-DF. A Jimena Bárcenas, coordinadora de producción y relaciones públicas de X Cosa. Y a continuación les cedo la palabra a Gustavo Lara para platicarnos un poquito más sobre qué es el concurso Afro en Cortometraje y por qué el tema hacia una cultura ecológica. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Buenos días. Primero que nada, gracias por acompañarnos. No es un día muy sencillo, día del maestro. Ahorita me llegó aquí una recomendación, dice, si no quieren quedarse atorados, no salgan. Bueno, sin embargo, bueno, ya estamos aquí, muchísimas gracias. Bueno, es nuestro quinto año en donde Hazlo en Cortometraje nace como una opción para los jóvenes universitarios de poder expresarse, de poder de alguna manera a través de cortos expresar qué es lo que sienten, ¿sí? Con respecto al tema del medio ambiente y también generar propuestas que puedan ayudar a que podamos tener un mejor planeta. El primer año, pues el tema que se manejó fue un tema libre, estábamos inicialmente aprendiendo y nos encontramos varias cosas. Nos encontramos que, bueno, el tema era un tema libre pero enfocado al tema de ecología, y lo que nos encontrábamos es que muchos de los muchachos que participaron generaban de alguna manera pues cierta inquietud y repudio a cómo se manejaba algunos temas con respecto al medio ambiente, pero no había propuestas. Entonces, para el siguiente año, ya en el 2009, lo evolucionamos. El primer tema que manejamos es qué haces para reciclar, enfocándolo más al tema del reciclaje. Fue un gran éxito, tuvimos 215 chavos que participaron y 129 cortos. Luego hemos venido evolucionando, manejando temas. Este año, como ya se mencionó, el tema es hacer una cultura ecológica. Durante estos cuatro años han participado más de 880 chavos que han participado de diferentes universidades, 473 cortos. Entonces, pues la idea es que puedan continuar esto como una iniciativa para que los jóvenes universitarios nos acompañen durante todo este proceso para poder expresarse como les comentaba inicialmente. Pues buenos días a todos. La verdad es que si nos preguntamos por qué estamos sumados en este gran proyecto, diríamos bien por qué no. Es una gran, gran iniciativa. Víctor Hugo decía que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza nos llama y que el género humano no escucha. Pero nosotros como Fundación Cinépolis y como promotores de la industria, sabemos que es nuestra responsabilidad disponer de nuestros activos clave para ir generando un cambio en la sociedad y contribuir al desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Y qué mejor que hacerlo con acciones concretas y a través del cine como lo hacemos con este concurso universitario de cortometrajes. Desde hace cuatro años hacemos muy orgullosamente con Fundación Bancomer, y que a través de estos cuatro años y que el día de hoy estamos lanzando ya la quinta edición de este concurso, vemos cómo ha ido creciendo, cómo nos hemos ido enamorando del programa, pero además cómo este se ha ido robusteciendo, sumando a grandes instituciones, empresas y movimientos como lo son DOCS-DF, Olin, X Cosa, donde ya el programa se está, ya no es solamente un concurso de cortometrajes, ¿no? Sino ya es un programa integral de capacitación y desarrollo de jóvenes en el tema del cine, y para la cual pues ya nos platicará más adelante Gaby también, pero estamos haciendo una serie de talleres y conferencias magistrales para ir educando a los jóvenes en este tema. Creo que lo más relevante de este concurso, además de que estamos dándole voz a muchos jóvenes para que reflejen la realidad en la que vivimos, pero que además de manera propositiva
plasmen cómo sí todos podemos construir un mejor medio en el cual vivir y cómo con acciones que hagamos hoy podremos construir un mejor mañana. También está que son dos grandes empresas que, aun siendo de diferentes sectores, la banca y la industria del cine, han decidido comprometerse con México y hacer sumar las mejores capacidades de los dos para hacer un concurso que además tiene un inmenso potencial y que a la vez lo vemos cómo a través del tiempo sí va ayudando a mejorar la técnica en el tema del cine para muchos jóvenes universitarios, pero además hace vivo este amor al medio ambiente e ir generando una cultura ecológica para todos. Sí. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y pues bien, como comentaban Gustavo y Lorena, tanto el cortometraje se ha venido robusteciendo y ha generado una plataforma integral en distintos campos. Este año estamos dando inicio a esta gira educativa en 6 estados de la República. Ya estuvimos en Torreón y Monterrey, próximamente estaremos en Jalapa, Estado de México, Mérida y Guanajuato. La idea es que jóvenes universitarios puedan tener más herramientas para poder generar sus proyectos de una forma mucho más profesional. Participaron, por ejemplo, Ezio Avendaño, quien les habló sobre el lenguaje cinematográfico, también Anet Fradera sobre los derechos musicales, Mariana Gironella, quien les enseñó sobre el tema de la continuidad cinematográfica, y nos hemos dado cuenta que gracias a estas conferencias y talleres, las propuestas y los materiales que estamos recibiendo son de mucho mejor calidad. Ustedes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de ver uno de nuestros ganadores del año pasado. Además de esta gira educativa, también estamos este año promoviendo un nuevo premio, el premio BBVA Bancomer, para aquella persona que decida, nuestros miembros del jurado, que tiene el mayor potencial, es decir, que pueda ser una futura promesa. Esta persona tendrá la oportunidad de acudir a un taller en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Esta es una escuela que nos gustó mucho su filosofía y por eso decidimos que fuera esta la seleccionada, dado que las personas que dan los cursos allá son cineastas profesionales, es decir, que son gente con experiencia que está actualizándose cotidianamente y creemos que es la mejor opción para poderle transmitir el conocimiento a ese joven ganador, ese joven talento futuro mexicano.